mi mamá tanta, molts som amics i coneguts i som gent del pacte, per tant ja ho sabeu, però la sensació que el pacte es va acabar el 19 de novembre en aquella votació tan, tan maca, no? Per dir-ho d'alguna manera, va ser cert. O sigui, la finalitat de la plataforma que ens havíem reunit, que havíem fet feina, que havíem anat explicant la importància del dret a decidir, oficialment, diguéssim, es va acabar llavors. Però tots els que componíem la plataforma, quan ens vam trobar, passat el 9N, vam comentar que no funcionaríem. Vam tenir la sensació que el país encara potser ens podia necessitar. Un dels objectius que vam fer abans del 9N, des del pacte, va ser informar la gent. Informar. Explicar aspectes tan senzills i simples com que és la democràcia en barris de Reus, per exemple. No? Això, aquesta idea de si volem tenir el dret a decidir, hem de ser gent informada, hem de saber, encara no mantenim la gent del pacte. I això és la raó que avui estiguem aquí. Pensem que la xerrada d'avui del nostre convidat serà una des d'un país llunyà però molt proper. Sí, el País Baix és lluny, però és molt proper per molts de nosaltres. Espiritualment és molt proper. L'hem estimat i l'hem rebutjat moltes vegades. Però el que sí que és que ens hi hem emmirallat també. I hem dit, això fa menys. No? Avui pensem que podria, i segurament serà així, augmentar una mica aquest aspecte informatiu que necessitem per ser ciutadans d'aquest país, que ens toca viure en un moment on la informació, les idees, les afirmacions i les negacions de certs polítics, de gent de responsabilitat, ens omple el cap de maldecaps. Doncs ens sembla que una xerrada com aquesta ens obrirà una altra perspectiva que segurament ens ajudarà a reflexionar i, per tant, a tenir més informació del que hem de fer, el que hem de fer aquest país que tots volem millor, com l'hem de somiar, que és una miqueta el que hem estat treballant aquests dies a nivell privat, la gent del pacte, quin és el país que somiem. I esperem que les paraules en Joseba siguin una miqueta en aquesta línia que ens omplirà una mica la perspectiva d'aquest món. Moltes gràcies. Abandonamos la presidència. Jo només vull dir que per aquestes complicitats que es generen al pacte, doncs hem aprofitat l'amistat de la nostra companya i Mamís per poder convidar el Consell. Això també a vegades s'ha de dir perquè és important. Sí. Sí, i a més són unes complicitats que a nivell polític a vegades poden semblar contradictòries. Sí, que no se sàpiga, que no se sàpiga. No, perquè són gent de diversos tarannàs polítics, però és la gràcia moltes vegades de la gent de base que a nivell base en el fons estem molt d'acord en quin país volem, no? En quin país volem. José, va, tens la tribuna. Agradezco mucho la vuestra asistencia, especialmente después de las fiestas de San Pedro, que imagino os han dejado prácticamente extenuados. Luego, disculpe por no poder hacer la conferencia en catalán, todo y que me agradaría. Bueno, he intentado, porque tengo que hacer la conferencia en castellano, en español, cosa que lamento. Justamente, lo que sí voy a hacer es que las páginas, las PowerPoint, pasar en catalán y he tenido dudas en decir algo en catalán porque tengo mucho respeto yo hacia las lenguas, ¿no? Y sobre todo hacia las vuestras, y tenía, como hace poco le oí al rey de los españoles que estuvo en Bilbao a hablar en euskera y las patadas que dio al diccionario, me preocupaba tratar también a vuestra lengua de esa manera, pero bueno, de cualquiera de las formas
Moltes gràcies. Bona tarda. Bona tarda. A la senyora. Gracias por la invitación al Centro de Lectura de Reus. Gracias también por vuestra participación al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir también en de Reus. Gracias también por la asistencia de todos y todas vosotras. Venir a Cataluña para mí es siempre muy agradable y no son palabras de conveniencia. Es cierto. Yo, durante mi actividad política pública, que ha sido larga, yo siempre tengo una intensa relación con las autoridades, con las instituciones catalanas y también con los representantes de las instituciones catalanas, tanto en mi etapa en el gobierno vasco como en mi etapa anterior en el Parlamento español, en la que tuve la satisfacción de llegar a coincidir escaño por escaño, o sea, codo con codo, con un histórico del independentismo catalán, como era Ribera Barrera. O sea, que os hablo de una etapa muy hace tiempo, ¿no? Pero luego, diría que hay una razón de mayor peso, aunque histórica, que hace que tanto yo como mi familia tengamos una deuda de gratitud con vuestro país y también con las gentes de vuestro país, ¿no? Yo pertenezco a una familia, como tantas otras, represaliada por el franquismo, una familia, yo diría, terriblemente perseguida durante la dictadura, desde mis abuelos hasta yo mismo en un momento determinado también de la historia de este país. Y en esa persecución, varios miembros de mi familia, aquellos que no fueron asesinados o encarcelados por el franquismo, fueron gentes que tuvieron que huir de sus casas, y mientras mi padre y mi tío, este último posteriormente fusilado, estuvieron encarcelados, mis abuelos tuvieron que huir de su casa, de una zona de Álava muy bonita, que no sé si alguno de ustedes conocen, que es el valle de Aramayona, entre la frontera entre Álava y Guipúzcoa. Allí tuvieron que dejar su caserío, sus pertenencias, sus vacas, todo lo que tenían. Y, bueno, vinieron a Cataluña, en aquella etapa en la que todavía el franquismo se había instalado, la dictadura se había instalado en el País Vasco, pero todavía no había llegado a Cataluña. Y mientras esta situación duró en Cataluña, mi abuelo, José María, no voy a ser muy largo con esto, mi abuelo José María Azcárraga, fue profesor del Instituto de Segunda Enseñanza de la Seu d'Urgell en 1939. Después, una vez que el franquismo también se instaló en Cataluña, tuvieron que seguir huyendo y atravesar la frontera e instalarse en el territorio francés. De ahí esa deuda histórica que yo quería trasladarles, con quienes acogisteis a una entrañable parte de mi familia en tiempos tan complicados y tan duros. Y esta breve introducción, sí quiero advertirles que yo en mi intervención voy a ser muy esquemático y muy breve. Y va en serio lo de breve, porque hay muchos que dicen eso de que va a ser breve y luego pasa lo que pasa. Voy a ser muy breve. Yo tomé buena nota de hacer así las cosas de un sacerdote vasco que era párroco de la iglesia de San Antón en Bilbao, que en muchas ocasiones a mí y a otros jóvenes en aquella época pues me escondió en su casa, en la casa cural durante la dictadura. La verdad que yo he estado en bastantes momentos. Mi familia suele decir, sobre todo mis hermanos y hermanas y mis hijos, suelen decir que yo tenía que haber terminado o de párroco de Cartujo, porque durante una etapa de mi vida los conventos y las iglesias fueron, pues para muchos jóvenes, fueron zona de cobijo en una etapa determinada de la historia, de la trágica historia de nuestro país, ¿no? Bueno, don Claudio Callastegui se llamaba el párroco. Era un párroco que llenaba la iglesia, la misa dominical, y además la llenaba de personas que eran creyentes, que eran practicantes, pero que solamente iban a escucharle sus diatribas contra la dictadura. Y entonces llegaba la iglesia. Yo me acuerdo que alguna de las noches en que estábamos acogidos en su casa, yo alguna vez le pregunté, bueno, esto, ¿qué éxito tiene usted en los sermones, ¿no? Y dice, mira, por dos razones. Una, porque me meto con el régimen. Entonces vienen a escucharme. Y la otra, porque soy de los que cree que los discursos cortos mueven el corazón y que los discursos largos mueven el culo. Entonces,
Yo tomé muy buena nota de aquella apreciación y yo no quiero mover el corazón de nadie de ustedes, pero lo que sí no, lo que no quiero pretender es sobre todo lo que es. Por tanto, gracias por querer saber qué está ocurriendo en nuestro país desde que ETA tomó la decisión hace, en octubre, hace 5 años, de dejar definitivamente su actividad violenta. El título de esta intervención habla de un problema no resuelto, de un proceso de paz, no me atrevería a decir inacabado, yo me atrevería a decir de un proceso de paz que ni se ha iniciado, es un proceso de paz que está parado, que está, está complicado. En octubre de 2011, ETA toma esa decisión de poner fin a una actividad violenta, una actividad que junto con otras violencias que también se han practicado en nuestro país y fuera de nuestro país, es un ejercicio violento que ha causado mucho dolor, no solo en nuestra guerrilla, también en otras zonas del Estado, como es el caso de Cataluña, donde también ha sido objeto de esa violencia, ¿no? Aquella decisión supuso para muchos de nosotros, para la inmensa mayoría de, los, de la sociedad vasca, también posiblemente en España y otras zonas, ¿no?, un halo de esperanza en el sentido de que después de muchos años íbamos a poder caminar hacia un verdadero proceso de paz y sobre todo un proceso de convivencia. Pues bien, 5 años después de esa decisión de ETA, del paso dado por una de las partes, en este caso ETA, este paso, que fue tan positivo como es decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, de renunciamos a seguir actuando violentamente, este paso no ha sido respondido con pasos positivos por la otra parte. Nos encontramos con un gobierno, en este caso el gobierno español, con una parte importante de la justicia, que siguen actuando como si nada hubiese cambiado, como si ETA no hubiera tomado la decisión que tomó hace 5 años. Siguen actuando, aplicando una política de carácter, política penitenciaria, de carácter estrictamente vengativa, que afecta fundamentalmente a un colectivo, ese colectivo familiar de los presos y presas que están en estos momentos en prisión, que es un colectivo, el colectivo familiar, que nunca ha sido juzgado, que nunca ha sido condenado por ningún tipo de delito, pero que está siendo el sujeto activo de esa política penitenciaria vengativa, porque es fundamentalmente quienes están padeciendo esa política de carácter, repito, vengativa. Permítame que haga una breve reseña histórica de 3 minutos de este conflicto político violento. Es decir, ETA nace en el año 1958, nace fundamentalmente conformado por gente joven, fundamentalmente universitarios, insatisfechos con la actuación, o mejor dicho, con la no actuación del PNV, Partido Nacionalista Vasco, un partido que tras la guerra los cuadros directivos de ese partido tienen que exiliarse, se instalan en Beiris, que es una localidad cercana a Bayona, en la zona administrativa francesa, y en el interior pues se queda fundamentalmente mucha gente en la cárcel y se quedan cuadros directivos, pero que siguen las directrices de la dirección del PNV en el exterior y se convierte en un partido, en un momento muy determinado de la historia de nuestro pueblo, hablo del año 50-60, un partido que prácticamente estaba sin movimiento alguno, ¿no? Pero no es hasta la primera parte del año 60 donde ETA comete las primeras actuaciones violentas, y esto dura hasta el año 2011, con periodos de tregua, con periodos de negociación que no supimos aprovechar. Es decir, desde el año 1958, pero sobre todo desde el año 1977 hasta el año 2011, que ETA toma la decisión que toma, ha habido periodos de tregua acordados por ETA que por culpa de unos y de otros no supimos aprovechar correctamente y haber podido terminar definitivamente con esa situación, ¿no? En definitiva han sido 53 años de una dinámica violenta que lo que ha logrado es fundamentalmente una sociedad confrontada, una sociedad dividida y que en estos momentos estamos haciendo esfuerzos importantes para restablecer tantos puentes como hemos roto en la convivencia en nuestro país. Aproximadamente han sido 900 personas las que han perdido la vida fruto de la actuación de ETA, 900 personas, tanto 900 familias también destrozadas. Una violencia que tampoco hay que olvidar que ejercida por ETA ha tenido su respuesta por parte del gobierno español, no solamente por el cauce legal, sino que ha tenido
tiene también su respuesta por parte del gobierno español y sobre todo en la época del gobierno de Felipe González, por parte de un terrorismo de Estado subvencionado, financiado por los fondos reservados y que también ha causado un número importante de muertos. Y además es un terrorismo este que no ha tenido la sanción penal que ha tenido la violencia ejercida por ETA. La violencia ejercida por ETA ha tenido una sanción penal y en estos momentos hay 400 presos y presas en las cárceles. La violencia, el terrorismo de Estado ejercida por los gobiernos, sobre todo el gobierno del Partido Socialista, no tuvo prácticamente sanción penal y por lo tanto quienes hicieron este tipo de barbaridades, este tipo de terrorismo de guante blanco, podríamos denominar, no tuvieron esa sanción penal que han tenido los otros. Por lo tanto, a esta situación también debemos de sumar la de una justicia politizada, con unos tribunales de excepción, como es la Audiencia Nacional, que es continuadora del Tribunal de Orden Público, que posiblemente alguno de ustedes conoció en su época. Pero a esto me voy a referir más adelante. Yo me he referido a los diferentes tipos de violencia y le he comentado a alguno de ustedes que voy a hablar del tema del relato de la memoria, usted parece, ¿no? Yo me refiero a los diferentes tipos de violencia que se han ejercido en nuestro país y lo he hecho para enlazar con las diferentes posiciones que se mantienen en relación a lo que se denomina relato de la memoria, es decir, el relato de lo que ha venido ocurriendo en este país. Este es un capítulo desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de los ciudadanos vascos, enormemente importante para alcanzar una verdadera convivencia, que el relato de la memoria sea un relato no parcial, que el relato de la memoria de lo que ha ocurrido en nuestro país sea un relato donde nos sintamos representados todos y todas, aquellos y aquellas personas que hemos sufrido la dictadura, pero también aquellas y otras personas que han sufrido la violencia ejercida por ETA. Ese debe ser el relato de la memoria completo en el que todos nos sintamos representados. La pregunta es, ¿cuándo se inicia este relato? ¿Qué fecha ponemos para el inicio de este relato? ¿El año 1977? ¿Lo que ha pasado desde el año 1977 hasta ahora? ¿O tenemos que ir al año 1976? Yo creo que esa es la pregunta clave, y sobre todo la discrepancia rotunda que existe en el seno de la sociedad vasca y también de los partidos políticos vascos sobre dónde se inicia el relato de esta memoria. Yo tengo que decir que hemos padecido una violencia que no se inicia con el nacimiento de ETA, que esa violencia, justificada o no, yo no la justifico, no se inicia en el año 1977, sino que es consecuencia de una violencia generada a partir de 1936. Yo cuando en muchos debates y iniciativas de estas hablo de lo ocurrido en 1936, hay algunas personas que efectivamente dicen, hombre, es que usted se va hasta la prehistoria para hablar de estas cosas, pero claro, es que 80 años después son muchas las personas que todavía siguen intentando localizar a sus allegados en muchas cunetas, en muchas tapias de los cementerios, en muchos montes. Por tanto, ese es un relato de la memoria que no está cerrado, que es un relato de la memoria que es un capítulo sin cerrar, que tenemos que cerrarlo y tenemos que cerrarlo bien, y por eso el relato de la memoria yo siempre defenderé que tiene que iniciarse en el año 36 y que tiene que ir hasta ahora, hasta nuestros días. Por tanto, estamos hablando de décadas de violencia, de varias violencias, y hoy continuamos con otra violencia. Hoy continuamos con una violencia que yo denominaría como violencia estructural del Estado, incluido el ámbito político, pero también incluido el ámbito judicial. Y ante este relato de la memoria, que me parece que es un elemento importante de lo que debemos hacer de cara a la convivencia, las posiciones de los partidos políticos, las posiciones de los gobiernos, e incluso las posiciones de la prensa, una gran parte de la prensa, difieren mucho. Hay quienes, en su particular concepción del relato de la memoria, se acuerdan solamente de una violencia practicada, dependiendo quién ha practicado la violencia y dependiendo quién ha sido la víctima de esa violencia. Y yo he hablado antes de los muertos asesinados por ETA, 900. Pero hay quienes olvidan deliberadamente que ha habido más de 200 personas asesinadas por el terrorismo de Estado, por los cuerpos parapoliciales, por la Guardia Civil o la Policía Nacional, y que esos también pertenecen a familias que exigen también una reparación de ese daño causado. Por lo tanto, en ese relato de la memoria deben estar todas estas personas, pero en ese relato de la memoria debe estar también los 9.200 casos de tortura contabilizados.
Hay 9.200 casos de tortura contabilizados, posiblemente haya muchos más, pero contabilizados hay 9.200 casos de tortura. Y algunos sabemos, desgraciadamente, de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Yo cuando veo que personas condenadas por delitos de tortura, después han sido condecorados, o incluso han sido ascendidos por los gobiernos de los cuales pertenecía, me cabreo mucho, porque es absolutamente injusto. Por lo tanto, este relato de la memoria debe recoger también este tipo de cosas, ¿no? Soy de los que creo también de que cómo abordemos la violación de los derechos humanos, de todos los derechos humanos, la violación de todos los derechos humanos, va a depender mucho la cohesión social que logremos alcanzar en nuestro pueblo. Debemos aprender a no pensar solo en el daño que a nosotros se nos ha ocasionado por la práctica de la violencia, de un tipo de violencia determinada, sino tenemos que aprender también a tener muy en cuenta el daño que nosotros hayamos podido ocasionar por nuestras acciones en momentos determinados que hayamos podido cometer. Cuando esto lo logremos, estaremos hablando de que estamos dando pasos de cara a la convivencia real en nuestro pueblo. Yo no quiero hablar de reconciliación. Ya sé que, sobre todo los obispos, hablan mucho de reconciliación, de todas estas cosas, incluso se refieren a la reconciliación cuando hablan del problema de la violencia, ¿no? Yo no puedo forzar a una víctima a que se reconcilie con su victimario, pero sí que puedo intentar que esa víctima y ese victimario caminen hacia una situación de convivencia en nuestro país. Y eso es lo que estamos intentando en estos momentos en la sociedad vasca, con muchas dificultades y con muchos problemas. En diferentes comparecencias o debates que yo he tenido y sigo teniendo, hay muchas personas que me preguntan si no fue posible poner fin a la actividad violenta antes. O sea, si hubo que esperar hasta el año 2011 para poner fin a esa actividad violenta que se venía ejerciendo en el País Vasco. Hay quienes dicen, bueno, no se desaprovecharon ocasiones para que este tema terminara y terminara de una forma definitiva y bien. Por ello, quiero hacer un inciso muy breve también en esta intervención, para hablar posiblemente de la oportunidad más clara que tuvimos para alcanzar el acuerdo. Y esta la conozco bien porque participé en ella. Fue en marzo-abril del año 1977, yo todavía era bastante joven, bueno, más joven que ahora. Se celebró en un pequeño pueblo de la zona administrativamente francesa, al lado de Italia, una reunión en un pequeño hotel que se llamaba Chiberta. En el que hubo cinco reuniones entre el mes de marzo y el mes de abril del año 1977 entre el PNV, el PNV y la dirección de ETA. Alrededor de una mesa, y no en un salón del hotel, sino me acuerdo que fue en la lavandería del hotel, en los bajos del hotel, una mesa cuadrada, durante cinco sesiones discutimos de todo. No acordamos porque ninguna de las partes íbamos con intención de acordar, porque ya era el año 1977, eran las primeras elecciones que se iban a celebrar en el Estado y cada uno se miraba de reojo porque unos y otros nos disputábamos la representación del nacionalismo en el País Vasco. Fuimos allí, unos y otros, con un guión preconcebido y con una directriz clara que era la de no acordar. Y allí perdimos, yo creo, la mayor oportunidad de haber puesto punto final a la violencia que se estaba ejerciendo todavía en aquel país y que después, a partir del año 1977, tomó un mayor impulso. Alrededor de una mesa presidida, bueno, presidió en tantos momentos en aquella lavandería un histórico del nacionalismo, que posiblemente alguno de ustedes recuerden su nombre, que será Tesoro de Monzón, pues allí nos reunimos pues, tres miembros del PNV, nosotros dos ya han fallecido, porque quedo yo, porque era también el más joven, y varios de ETA, la mayor parte también han desaparecido, y además han desaparecido violentamente, con lo cual también el perder aquella oportunidad hizo que la gente de ETA que se sentó en aquella mesa, posteriormente su continuidad con la violencia ocasionó también su muerte. Estoy refiriendo a Chomer Iturbe o a Argala, o gente conocida como la propia Yoyes, que fue asesinada por sus propios compañeros años más tarde. Por lo tanto, hoy es el día que todavía yo me arrepiento de haber participado y haber defendido un guión que no era para solucionar las cosas, sino era para mantenerlas como estaban, ¿no? Y es por ello que, sin duda, los responsables
de la violencia son los que la practicaron, pero también posiblemente hay una responsabilidad en quienes no supimos y no quisimos en aquellos momentos dejar pelos en la gatera, buscar soluciones en la búsqueda de un acuerdo. Perdónme este inciso, pero yo antes de hablar ya del momento que estamos viviendo, me parece importante trasladar a la cuestión de manera muy esquemática cuál era y qué pasos no se dieron en un momento determinado que se pudieron haber dado para haber solucionado el problema. Pues bien, desde aquella etapa, en el año 77, en ese hotel de Chiverta, hasta octubre de 2011 han pasado 34 años y muchos muertos, muchas personas asesinadas, ¿no? Como contaba al inicio, ETA decide unilateralmente en octubre de 2011 poner fin a su actividad violenta. De entonces aquí, y ante un paso de tanta trascendencia, el gobierno español y la justicia española ha respondido a ese paso, pero ha respondido endureciendo las condiciones de las personas presas, ha respondido manteniendo los macrojuicios, es decir, los juicios donde se juzgan a 30 o 40 personas en la Audiencia Nacional por hacer fundamentalmente política, que eso también hay que decirlo. Ha respondido poniendo nuevamente en vigor una actitud que acuñó el juez Garzón. Claro, el juez Garzón va por diferentes países dando lecciones de democracia, de lucha por las libertades, pero hay que recordar que el juez Garzón acuñó un término jurídico que era el todo ETA, y en base a todo ETA se cerraron periódicos, se cerraron emisiones de radio, se legalizaron partidos políticos y se condenó a mucha gente por hacer política, por el simple hecho de hacer política. Por eso, política independentista, claro está. Pero no solamente ha quedado la actitud y la respuesta del gobierno español a la decisión de ETA en eso. Estamos ante una situación, yo lo he comentado hoy en una emisora que he ido con Kim, que no lo he visto en ningún país del mundo. En ningún país del mundo donde ha habido una violencia de carácter político, como ha podido ser en el nuestro, yo no he visto que la organización que ha estado actuando violentamente decide poner fin a su actuación, hace una invitación pública, pública y privada, al gobierno español para iniciar un proceso negociado, pactado, de verificación y de destrucción del armamento, y el gobierno español conteste diciendo que no quiere saber nada de eso. Es decir, una organización que quiere desarmarse no puede hacerlo porque al otro lado de la mesa su interlocutor dice que no quiere saber nada de eso y que, bueno, ya veremos lo que pasa a continuación. Esto ha ocurrido. Pero ha ocurrido también que hace un par de años hay un grupo de verificación de conflictos internacional que ha actuado en muchos países donde ha habido violencia y que ha actuado ayudando a solucionar las cosas, viene también al País Vasco a ayudarnos a intentar avanzar, y lo primero que se hace con ellos es detenerlos y llevarlos a la Audiencia Nacional. Es decir, este tipo de cosas son las que producen una preocupación, la preocupación de decir, bueno, ¿y qué persigue el gobierno español con esta actitud de no querer saber nada de todo esto? Con esta actitud de no proceder a un proceso de sellado de los zulos, de los agujeros donde se guardan las armas, de destrucción de las armas, pues que se siente cómoda en esta situación. Es decir, ¿para qué vamos a dar ningún paso? ¿Para qué vamos a practicar una política penitenciaria normal si, como ETA ya no mata, como ETA ya ha terminado su actividad, nosotros no damos ningún paso y que esto se pudra, que se alargue en el tiempo, pero mientras tanto lo que se está produciendo en la sociedad vasca o se está manteniendo es una confrontación política importante entre unas y otras. No podemos avanzar hacia ese grado de convivencia tan necesaria en nuestro país, y que eso podríamos dar ese paso si las políticas del gobierno, sobre todo las políticas penitenciarias del gobierno, cambiaran o cambiasen, cosa que el gobierno no está dispuesto a hacer. Sí que es cierto que es una situación de impasse, de no poder hacer nada. Ha habido invitaciones por parte de gente relacionada con ETA más directamente, de buscar personas conocidas en el ámbito vasco y también en el ámbito español que pudieran actuar como notarios en esta entrega de las armas, destrucción del armamento, etc. Pero ¿cuál es el problema? Que no se puede hacer, porque nadie se atreve a actuar de notario en un proceso de estas características, porque puede ser, o una justicia politizada puede ser acusado de colaboración con banda armada y cargarte con 7 u 8 años de prisión por actuar
simplemente como notario en un proceso de terminar definitivamente con el problema. ¿Cuál es la situación o cuál es la solución que se está intentando buscar? Olvidarnos de España. Bueno, como estáis haciendo los tratados catalanes en otro ámbito, pero en este ámbito, olvidarnos de España, en el sentido de que si España, el gobierno en este caso, no quiere buscar una fórmula que permita esa entrega de las armas de forma verificada, ¿para qué vamos a seguir dándonos cabezazos contra la pared? Si nos busquemos en el ámbito europeo, en el ámbito internacional, personas que quieran hacer de notario ante ese tipo de situaciones. Y esa es la fórmula que vamos a intentar emplear en las próximas fechas dentro de este mismo año. Porque ese es un problema que tiene que solucionarse y que tiene que solucionarse de manera definitiva. Y la forma de solucionarse tiene que ser recurriendo a la comunidad internacional para que actúe de notario ante una situación tan grave como esta. Ahí he puesto me lo han puesto en catalán. Brian Curry, es esta frase que aparece ahí. Brian Curry, no sé si han oído ustedes hablar de él, es un abogado sudafricano que participó representando además a mayoría negra en Sudáfrica en toda la negociación con el fin de la apartheid. Y él es blanco. Y este abogado tiene mucha relación con el País Vasco y lleva muchos años colaborando con el gobierno en la etapa de Ibarretxe, como después con organismos y asociaciones vascas, y la búsqueda de soluciones a este problema, en concreto a terminar definitivamente con el problema de la violencia. Y él decía el otro día que estuvo en el País Vasco, decía esta frase que he puesto y que resume claramente cuál es la situación. Él decía, si la ausencia de violencia es la clave del éxito de un proceso de paz, el proceso de paz en Euskal Herria estaría entre los más exitosos, porque no hay violencia. Y, sin embargo, decía él, se considera un fracaso. Y esa es la realidad. Se consigue terminar con la práctica de la violencia, pero no se consigue terminar con el problema y que no se terminará hasta que no se busque una solución a esa asistencia de 400 presos y presas a los cuales diariamente se les están vulnerando sus derechos. ¿Por qué Brian Curry habla de fracaso en el proceso de paz en Euskal Herria? Porque se ha producido una respuesta represiva del gobierno, del Estado, ante la decisión de ETA. Porque ni el gobierno ni tampoco una parte de la judicatura quieren avanzar hacia una solución definitiva de este problema. Como decía antes, están cómodos en esta situación. ETA no mata, ETA no actúa. ¿Para qué vamos a dar ningún paso? ¿Para qué vamos a aplicar incluso la propia ley penitenciaria? Si aplicar la ley penitenciaria puede entenderse en sectores intransigentes de la sociedad española como una cesión, ¿para qué vamos a hacerlo? No lo hacemos, seguimos así. Y por eso se aplica, como decía antes, una política penitenciaria de carácter vengativo y que venimos a denominar como el derecho penal del enemigo, porque ese derecho penal del enemigo es una práctica que en un país democrático se podría permitir, ¿no? Cuando hablo de política penitenciaria, he puesto ahí unos datos, unos porcentajes, para que veáis un poco lo que supone la política de represión, la política de alejamiento de los presos y presas vascos. Nos encontramos con que hay en estos momentos, como decíamos antes, 400 presos y presas repartidos en 74 prisiones, tanto de España como del Estado francés. Pues bien, solamente el 13%, la distancia más cercana, que son los más cercanos a su domicilio, está entre 190 y 400 kilómetros de ida, nosotros tanto de vuelta. Es decir, estamos hablando de que están aproximadamente, en media, a unos 700 kilómetros aproximadamente, el viaje que tienen que hacer para unas visitas de 30 minutos a la persona presa. El 40% está a una distancia entre 400 y 800 kilómetros de ida, más otros tantos de vuelta. Y cerca del 50% restante está entre 800 y 1100 kilómetros. Es decir, por dos. O sea, una familia, para visitar a su familiar preso, tiene que recorrer aproximadamente unos 2000 kilómetros, que es el equivalente a la vuelta y media del mundo en un año. 63.000 kilómetros de media aproximadamente recorre una familia para visitar a su familiar preso durante 30 minutos. Y ahí nos encontramos además que son personas mayores, porque el colectivo de presos es un colectivo muy mayor ya. Lleva 30 años, algunos en prisión,
Con lo cual, en el caso de que algunos de ellos todavía vivan sus padres o sus madres, son personas que no han podido viajar, ese tipo de viajes desde hace años, no han podido visitar a sus hijos enfermos, porque no pueden recorrer 2.000 kilómetros para media hora de visita. Y luego también es un colectivo también de niños, porque también hay gente joven que está en prisión, con niños pequeños, que también tienen que montarse en un autobús los viernes a la tarde, recorrer 1.000 kilómetros para ir, por ejemplo, hasta Sevilla o al puerto de Santa María, y volver a montar en el autobús el domingo a la mañana y otros 1.000 kilómetros para al día siguiente ir a la escuela o a la escuela, pues prácticamente desplazados. Si asumimos además que esa política penitenciaria vengativa, lo que se hace cuando hay un matrimonio preso, hay prisiones que son mixtas, pero están juntos, están dentro de la prisión, para que las visitas también de los familiares sean más cómodas y el mismo viaje pueden visitar al esposo y a la esposa. En este caso no, en este caso uno va a una cárcel y la otra va a otra, de tal forma que incluso sea mucho más perjudicial para la familia. Por eso cuando hablamos de política penitenciaria vengativa es todo esto. Nosotros no hablamos de pájaros y flores, hablamos de hechos reales, es decir, de cientos y cientos de kilómetros. Cuando hay una prisión en Vitoria que se hizo precisamente para este tipo de presos, que está vacía, bueno, que está a un cuarto, un 25% de su capacidad, o sea, el resto, el 75%, está vacía, que los pueden acoger ahí, con lo cual, repito, es venganza, no hay otra cosa, no hay otro término empleado, y mucha más venganza cuando estamos hablando después de que ETA tomara la decisión que tomó hace ya 5 años. Estamos hablando, repito, como decía antes, de un castigo a un colectivo familiar que ni fue juzgado, ni fue condenado, ni ha cometido ningún tipo de delito, porque el preso está. Es decir, los que habéis estado o hemos estado en algún tipo de prisiones sabemos que miramos arriba y vemos el cielo azul en un lado, el mismo que podríamos ver en mi caso en el País Vasco. Y sabemos que estamos en cuatro paredes y una reja, no vemos otra cosa. Pero el familiar es el colectivo familiar el que sí está siendo castigado por el gobierno y también por las autoridades judiciales. Yo luego antes, y voy terminando porque quiero ajustarme a lo que decía el párroco ese de Bilbao. Yo he hablado antes de una justicia politizada. Bien, siempre que se ha dado un paso en el proceso de paz, siempre que, por ejemplo, ETA ha tomado la decisión de una tregua, que después, pues, desgraciadamente no ha cuajado, ¿no? Ha tenido una respuesta enseguida por parte de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo. Cuando en el año 2006 ETA toma la decisión de una tregua, de la tregua más esperanzadora de las que ha habido, al cabo de 10 días, 12 días, coincide con la aprobación de lo que se denominó la doctrina Parot, que también habrán oído hablar ustedes, ¿no? Por parte del Supremo, que supone un endurecimiento de las penas, una doctrina que fue tumbada por los tribunales europeos. Y en la actualidad, estando en un proceso más evidente, más que nunca evidente de paz, porque no hay una evidencia, no se va a ejercer esa violencia, se sigue aplicando una normativa penitenciaria que ni se ajusta a la propia ley española, ni se ajusta tampoco a las normas europeas. Y esto hay que añadir, como recientemente, porque son cosas que pasan desapercibidas, porque también los periódicos no hablan de estas cosas, ¿no? Esto ya no vende, como ETA ya no mata, esto ya no vende, ¿no? Pero, por ejemplo, hace unos meses, en la sala del Tribunal Supremo, hay una votación y sale 11 a 9. Esa votación era porque hubo unos magistrados que solicitaron que la sala preguntara a Estrasburgo, a los tribunales europeos, cómo había que obrar para aplicar lo que se llama el cómputo de penas. El cómputo de penas es que hay presos y presas que han cumplido condena en Francia, que son extraditados posteriormente a España, España los lleva a la cárcel y pone el contador a cero, es decir, que lo que han cumplido en Francia no les cuenta. Y tienen que volver a cumplir esa condena en cárceles españolas. Con lo cual, hay unos magistrados que piden a esa sala del Supremo que pregunte a Estrasburgo, bueno, ¿cómo tienen que obrar en estas circunstancias? Pues bien, se pone a votación, pero no se pone a votación cómo hay que obrar, se pone a votación sin que preguntar. Y entonces salen 11 contra 9 de que no hay que preguntar. Con lo cual, verde con asas, es decir, porque sabe cuál va a ser la respuesta. Y eso, el Código Penal se llama prevaricación. Pero esa es la justicia española, o una parte de la justicia española con la que tenemos que seguir actuando. Esta es la situación.
El otro día leía en la prensa que hay un juez de la Audiencia Nacional, un tal de Prada, no sé si os ha llamado aquí la noticia, que le van a separar, le quieren separar de la Audiencia Nacional porque públicamente ha dicho, ha tenido la valentía de manifestar que la justicia en general ha mirado para otro lado ante las denuncias de tortura. Y entonces, como ha denunciado que la tortura se ha producido y que los jueces de la Audiencia Nacional no han querido intervenir, ahora se le quiere apartar de la carrera judicial. Es que en un país democrático esto es enormemente preocupante, ¿no? Preocupante. Y junto a ello tenemos al juez Garzona, que se le presenta como un héroe internacional y va a exigir justicia a Argentina, por ahí hay un argentino también, ¿no? Va a exigir justicia a Argentina, pero aquí es precisamente el juez que más ha mirado hacia otro lado cuando delante de él, en su mesa, en su despacho, ha habido detenidos que han denunciado haber sido torturados días antes de ir ante el juez. Y él ha mirado hacia otro lado y nunca ha hecho caso, pero sí, en Argentina hay que mover las cosas porque eso le da cierta notoriedad. Esa es la justicia, desgraciadamente, una parte de la justicia que está enrojada en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Y esta es la situación que hoy vivimos y por la que tenemos que movilizar. Voy terminando de verdad, porque igual sí que me estoy hablando más de lo previsto. Por eso hemos creado SADE. SADE es una red en catalán, es una red ciudadana de personas. Ahí en la foto, no sé, alguno que conoceréis, estamos gente muy, muy plural, muy diversa. Pues está Ibarreche, por ejemplo, estamos algunos que hemos sido consejeros en su gobierno. Está Teresa Toda, que estuvo ayer en la inauguración de esa exposición de Toda, es nieta de Eduardo Toda. Está esta primera línea, es víctima de la violencia de ETA, es la esposa de un sargento de la Policía Autónoma Vasca asesinado por ETA, con lo cual todas las víctimas no están en el mismo conglomerado de las mismas asociaciones. Hay víctimas que están con nosotros, están en SADE, porque creen que, bueno, que se debe actuar de manera definitiva y radical para terminar con esta situación, que han sido víctimas de la violencia, pero que ellos no están dispuestos a perpetuar esta situación, como bien dice, suele decir esta mujer en muchas ocasiones. Ella no está dispuesta a que sus nietos sigan viviendo una situación de confrontación y de enfrentamiento en la sociedad vasca, en su casa, ¿no? Por lo tanto, esta es una red plural que nosotros no dejamos de valorar la existencia de un conflicto político en todo esto, porque existe un conflicto político en todo esto. Es una violencia de carácter político que yo no comparto, pero es una violencia que tiene un pozo, que tiene una trayectoria política, pero nos queremos centrar mucho más en la defensa de los derechos humanos de estas personas. Es decir, que son personas presas y tienen que haber respetado sus derechos. Y porque consideramos que esa política de alejamiento, que esa política de dispersión, pues vulnera las leyes internas, vulnera las leyes europeas, y porque es una situación que llevamos arrastrando desde hace 27 años. Es decir, esto no surge el otro día. Llevamos 27 años con estos presos y presas a 1000 kilómetros de distancia. La justicia, pues sin duda, implica la aplicación del derecho también, del derecho penitenciario, y por ello el alejamiento sistematizado, como se está haciendo, de los presos de su lugar de origen, supone un ilegítimo plus de carácter punitivo a la propia pena impuesta por los jueces. Los jueces imponen una pena que habrá que cumplir, pero lo que no se puede hacer es a esa pena, además, incluir la pena del alejamiento, la pena de la dispersión, ¿no? Y consideramos necesario que la denuncia de ese tipo de situaciones, la denuncia de esta política penitenciaria, no socava la dignidad de las víctimas. A las víctimas lo que hay que dar es apoyo, es cariño, es respeto. Pero a las víctimas no hay que darles carnaza y decir, bueno, y estos que cometieron este tipo de delitos, ahora los vamos a castigar y vamos a incumplir las leyes. Las víctimas no están exigiendo, o la mayoría de las víctimas no están exigiendo la vendetta y la venganza, están exigiendo que se cumplan las leyes, como estamos exigiendo desde la red ciudadana SADE. Por lo tanto, creemos que acabar con la dispersión como medida excepcional supone un fortalecimiento también de la convivencia en nuestro país. Nosotros creemos que el papel de la sociedad civil en todo esto es importante, como lo ha sido en nuestro proceso en Cataluña. Es la sociedad civil la que tiene que mover todo esto, porque si esperamos el movimiento de los partidos políticos,
en nuestro caso, me refiero, ¿eh? Si esperamos el ruido de los partidos políticos, de los gobiernos, yo creo que es esperar en balde, se moverán en momentos determinados en función de que electoralmente les puede interesar más o menos un movimiento de estas características. Por lo tanto, nosotros confiamos y por eso desde esa red ciudadana SADE trasladamos que el motor tiene que ser la propia sociedad vasca. Es un problema político que exige una resolución política, como pongo ahí, porque se vulneran derechos humanos y yo confiaba hasta el domingo pasado, confiaba en que nuevos actores en la política española hiciera cambiar esta situación. Bien, es cierto que, desgraciadamente esto no ha sido posible, pero también es cierto que la pérdida de una mayoría absoluta en el gobierno español, trataremos de instar fundamentalmente a alguno de los nuevos partidos a que, fruto de esa pérdida de la mayoría absoluta, puedan mover esta... Pero, desgraciadamente, no creo que eso esté en la agenda de ningún partido político, ni nuevos ni viejos. Este es un problema, desgraciadamente, que no les importa. Pero es la propia sociedad vasca la que tiene que hacer mover este movimiento, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Y con esto voy terminando ya. Ese fin de la política de alejamiento, la política de dispersión, ese 86% de presos que están a cientos y cientos de kilómetros de sus casas, la excarcelación también de los presos gravemente enfermos. Hay un colectivo también por elevado, por las circunstancias de la propia prisión, de unos 15 presos y presas con enfermedades terminales, pueden morir algunos de ellos en cualquier momento en las prisiones. La ley posibilita, la ley española, posibilita que esos presos y presas estén en sus casas en una prisión atenuada, cumpliendo condena en sus propias casas, como sacaron a otros, ¿verdad? Porque al general Galindo, al que algunos de vosotros conocéis, tenía una riña y en vez de cumplir 75 años, pues cumplió en el cuartelamiento militar de 3 años y pico, ¿no? Y está en civil, ¿no? Salió en libertad, ¿no? O sea, no estamos pidiendo nada que no se haya aplicado a otros presos, estamos pidiendo simplemente la aplicación de la legislación. Y luego el fin de la legislación. El fin de la legislación excepcional. Y eso es clave en todo este proceso. ¿Qué pasa? Que a este colectivo de presos y presas se les aplica una legislación de carácter excepcional que posibilita cadenas perpetuas encubiertas, que no está recogido en el propio texto constitucional, porque cuando a un preso o presa se le condena a 40 años de prisión sin posibilidad de redención, de redimir penas, lo que estás diciendo es que se va a pudrir en la cárcel, que va a morir en la cárcel. Y por eso tenemos que terminar, y estamos exigiendo que se termine con la legislación especial que se aplica a este tipo de presos y presas. Que se aplique la legislación ordinaria, que se aplica a cualquier otro preso, porque simplemente aplicando esa legislación ordinaria, la de cualquier otro preso, muchas de estas personas estarían ya en libertad. Y termino. Ahí yo me he metido mucho con los jueces, ¿verdad? Pero como en todos los colectivos siempre hay alguna salvedad, ¿no? Hay un juez en el Tribunal Supremo, que es magistrado del Tribunal Supremo, que es Joaquín Jiménez, que este decía recientemente que no sirven las recetas viejas para tiempos nuevos. Y es cierto. Es decir, si ETA toma la decisión que toma hace 5 años, lo que no, tú no puedes seguir aplicando una legislación inflexible, radicalmente contraria a la defensa de los derechos humanos, cuando es una situación absolutamente nueva. Por lo tanto, siempre hay una cierta esperanza en que algunos jueces se mueven en un sentido positivo. El problema es que es una minoría. Y cuando hablan de que no sirven las recetas viejas para tiempos nuevos, tienen razón, pero es que incluso quiero recordar, y con esto termino de verdad, que en el año 1982, que eran los momentos más duros de la violencia de ETA, en el año 82, yo participé en un proceso de negociación con el gobierno español, con el gran ministro Barrio Nuevo y Rafael Vera, secretario de Estado, con una organización, con ETA Político Militar, que era una organización desgajada de ETA Militar, y en la capa más dura, esa negociación se negoció con la Audiencia Nacional y se negoció con el gobierno, y los jueces participaron de esa negociación y los jueces posibilitaron que esa gente pudiera ir saliendo de las cárceles, y mucha gente que estaba en el exilio pudiera ir volviendo, y eso se hizo, repito, en el año 82 con una ETA muy activa. Y hoy, 5 años después, con una ETA inactiva, una ETA que ha decidido terminar definitivamente con la violencia, ¿a qué estamos jugando? Esa es
esa es la situación y con esto termino. Repito que esta es una cuestión, fundamentalmente es una cuestión de derechos humanos. Y esto es lo que os quería decir, de forma larga un poco, pero a partir de ahora, si queréis abrimos un turno, sí os agradecería que las preguntas a todos se sean en castellano para que yo pueda cantarlas mejor. Bé, doncs tenen oberta, com a complet, la promesa de ser breu, s'ha ajustat a l'hora prevista, doncs obrim un torn de preguntes. ¿Sabe cuántos presos hay en Euskadi no relacionados con la violencia ni con la delincuencia común? Políticos, pero no violentos. Porque hubo una época, bueno, Otegi es el último que ha salido, pero mucha gente fue juzgada durante bastante tiempo. ¿Vamos a ver? Sí. No, es una pregunta interesante esa, ¿no? Yo no sabría decirle con exactitud cuántos hay, pero hay una parte importante de personas presas, sobre todo de la etapa de Garzón, desde la etapa del cierre del periódico Egin, por cierto, la bisnieta de Eduard Toda, estuvo ayer, salió el año pasado de la cárcel después de 6 años y medio, y el delito por el cual se fue condenado es por haber sido subdirectora del periódico Egin. Es decir, y como ella, ha habido muchas personas que fundamentalmente fueron condenadas porque se entendió que esa tesis que he comentado antes, de que todo ese que acuñó el juez Garzón, posibilitó que hubo mucha gente condenada por actividades culturales que se entendía que beneficiaba a ETA, por la prensa escrita, en el caso de Egin, o de emisoras de radio. El caso de Otegi es el... yo no pertenezco al partido de Otegi, no pertenezco a ninguno, digo para que nadie vea que yo estoy defendiendo una política partidista determinada. Quiero decir que a mí la condena a Otegi, la condena a Rafa Díez, tú sabías que fue secretario general del sindicato LAB, sindicato legal, y que hoy sigue en prisión todavía este hombre. Estas personas fueron detenidas, fueron juzgadas y fueron condenadas porque estaban intentando hacer política y estaban intentando llevar a su opción política y sobre todo tratar de que ETA terminara definitivamente con la violencia, y fueron condenadas por eso, por hacer política, pero hacían política independentista, por lo cual estamos hablando también de juicios de carácter político. Y sí que hay otra mucha gente, sí es cierto, que han sido condenados por delitos violentos, pero hay una parte, yo no sabía, yo no me atrevería a dar una cifra, pero hay una parte importante que fruto de ese apuñamiento de todo ETA del juez Garzón, todavía están en prisión, pero por ninguna causa que tengan relación con la violencia. No sé si le he contestado. Sí. Buena pregunta. Lo primero, un comentario, que es el hecho de que si el peor atentado de ETA para el Estado español es obligarle a hacer política, básicamente solo cabe concluir aquello que dijo Joan Tardà: nosotros nos vamos. Pero ahora viene la pregunta en cuestión. ¿Qué papel puede tener la excarcelación de Arnaldo Otegi en el proceso de paz y su posible llegada a la Lehendakaritza? El problema es que... ¿Sí puede? No, pero no digo si puedes, si es votado, si le deja presentarse. Porque ese es otro problema de la justicia española. Porque todavía, bueno, el señor Otegi no tiene seguro la posibilidad de poder presentarse. Todavía tiene pendiente una interpretación de la Audiencia Nacional de si está suspendido sus derechos políticos para poder ser candidato. Con lo cual, ojalá pueda presentarse, ¿verdad? Yo mucho me temo que la justicia va a maniobrar para impedirlo, ¿no? Ahora, ¿qué efecto puede tener? Porque yo creo que el efecto es positivo, es decir, que alguien que sale de prisión y que defiende públicamente, como defendía antes de entrar en prisión, la práctica de la política para defender la independencia de nuestro país, me parece que desde el punto de vista pedagógico es un elemento muy importante y que hay que alabar, ¿no? Yo creo que la posición de Armando Tegui, que yo quiero recordar especialmente en el caso también de Rafa Díez Usabiaga, que se habla menos porque es menos mediático, pero es el secretario general de un sindicato legal, que es el sindicato LAB, que es condenado a los mismos años que Otegi y que sigue en la prisión de Luso. Yo suelo ir a visitarle
habitualmente, ¿no? Pero esa es la situación de esa justicia española y de un gobierno que se dice democrático, ¿no? Pues dice, sí, sí, sí. Así, gracias en primer lugar por la información de primera mano. A mí me preocupa en este momento si la sociedad de aquí podemos ayudar en algo a Sade. Y si es positiva la respuesta, ¿de qué manera podemos ayudar? Nosotros estamos naciendo porque llevamos 2 años, ¿no? Por cierto, Sade es la asociación que organiza en enero de todos los años en Bilbao una manifestación masiva de 100 y pico mil personas que salen a la calle para reivindicar esto mismo que yo he dicho, ¿no? Por cierto, la primera que organizamos, como sabe, la Guardia Civil entró en la sede del sindicato LAB y se llevó toda la recaudación que habíamos conseguido de la gente que se manifestaba, ¿no? Y que no ha sido de vuelta, que se volvió a comentar este, para que veáis un poco este tipo de situaciones, ¿no? Digamos, contaré un caso concreto que me ocurrió a mí con el CNI, con ellos, ¿no? ¿En qué podéis ayudar? Nosotros, repito, estamos trabajando fundamentalmente en Euskal Herria, pero la intención nuestra es también poder tener colaboraciones fuera también de nuestro país y tendremos muy en cuenta a Reus, por supuesto, ¿no? Pero bueno, si, que no se me olvide comentar eso, para que veáis cómo actúa esta gente. Yo no me sé una pregunta, ¿qué es esto que nos tienes que explicar? No, para que veáis un poco ese afán de criminalizar todo, ¿no? Sí, no sé si. Yo, es un tema muy personal, pero bueno. El año pasado, una hija mía estaba embarazada y el médico le dijo que, bueno, tenía que pasear mucho y que le venía bien. Entonces, como yo estoy jubilado, pues le acompañaba a los paseos y tal, y le dije, oye, acompáñame hasta la sede de Sade, porque tengo que recoger la documentación. Y me acompañó hasta allí, pero estaba cansada, y dije, bueno, vamos y cogemos el tranvía. Yo ya tengo tranvía, ¿eh? Y justo cuando salgo de la sede de Sade, en la acera de enfrente, veo que vienen dos chicos jóvenes y que se quedan mirando como si hubieran visto a la Virgen de Lourdes, una cosa así. Y yo también, fijé en ellos, pero bueno, seguí caminando. Y llegamos a la parada de tranvía. Y entrando al tranvía, vi de repente que uno de ellos también viene a la parada de tranvía. Bueno, y al tranvía, nos montamos en el tranvía y íbamos a la última parada de ese tranvía, donde termina el recorrido. Yo, a mi hija no le dije nada para no preocuparle. Y antes de la última parada, la que hay en el Parlamento Vasco, hago ademán de salir y él también. Era con los diplomatas, lo volví. Llegamos a la última parada y la hija dijo: mira, nos andan siguiendo, no sé qué, por qué serán. Y yo me acordé que cuando estaba en el gobierno, pues, tenía escolta y me dieron un teléfono, el gobierno vasco, dijo, si en algún momento ves alguna cosa rara, pues nos llamas. Y dije: voy a hacer la mía. Y les llamé. Ya, pues, no, hombre, tú ahora vamos a ver. ¿Y quién es? Y vamos a ver, aquel que está felicitado, ¿no? Haciendo la palabra por teléfono y tal. Y va, primero, vuelve con tu hija, hace un recorrido hasta por diferentes calles y termina en el Parla Bellota, un par que hay en Vitoria. Y si vemos que después de hacer todo ese recorrido de calles, tan seguido hasta allí, nosotros vamos a ir directamente allí. Si vemos que tan seguido, pues les entramos. Eso era la chaña, ¿no? Y bueno, sí, pues ahí lo siguieron. Y entonces le entraron. ¿Y por qué le siguen ustedes al señor Azcárraga? No, los líderes, no, somos compañeros y tal, pero compañeros. ¿No? Sí, sí, somos del CNI y estamos haciendo un servicio por orden de la Audiencia Nacional. Es decir, yo he sido consejero, ¿no? No quiero decir que porque ese consejero tenga ningún tipo de privilegio en todo esto. Es decir, pero me he dedicado a hacer política, yo cuando he estado en la actividad pública. Pero si todo lo que se mueve alrededor de ese tipo de cosas es sospechoso de ser delictivo y de ser colaboradores de ETA. Y la solidaridad, en este caso, con los presos y presas no es delito. La solidaridad, en este caso, es simplemente la defensa de los derechos humanos, ¿no? Pero para que veáis
no, no lo iba a comentar, pero bueno, me acuerdo ahora, pero para que veáis cómo funciona esta gente, ¿no? Y en eso, estamos. ¿Había algunas preguntas más de prima? Si hay alguna pregunta más, es que yo tengo un problema de vista. Bueno, yo creo que ha sido un placer escucharte, Joseba. Estamos agradecidos que nos hayas puesto delante de una realidad que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y con el sufrimiento de la gente. Y es bueno, en este mundo que solo vemos lo que quieren que veamos, ver de tanto en tanto la realidad, y eso te lo agradecemos. Y luego decir a la gente que nos ha acompañado, pues que el 30 de octubre está obert com a tribuna, perquè s'aprodueixen tots els debats, i avui ha estat un plaer que haguéssim pogut parlar d'Euskadi, una pau inconclusa, o com ens ha fet veure el Joseba, una pau que cal començar. Moltes gràcies.